Saludos, feligreses culiados. El día de hoy les traemos una pequeña crítica del slasher musical del fabulista moderno Tim Burton a las pantallas de cine. Díganme que salga un dragón, por favor. ¿Va a salir también aquí en esta un dragón? No exactamente un dragón. En este film no podemos decir que aparezcan dragones ni seres mágicos, o que mínimo se les esté esperando como en Game of Thrones. Pero la verdad es que este film tiene muchas cosas que a ti te gustarían, como por ejemplo sangre, matanza sin fin, un poco de canibalismo. Sí. Muchas cosas de tu calaña. Ahora vamos por el inicio. Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Como deben de saber, este personaje, más que se ha inmaculado en una especie de mito, de leyenda, y que muchos estudiosos, escritores, investigadores, han buscado cuál fue su origen, cuál es su inspiración histórica verdadera. Desde hace décadas y siglos se ha querido saber quién pudo haber sido la inspiración, si es que la hubo argumentalmente hablando, sobre quién está detrás de la máscara de la ficción. ¿Quién pudo ser el que en el quien se inspiraron para crear a esta leyenda urbana de Londres? Como sabrán, en el mito original, la historia ha evolucionado con los años. Inició siendo, en su historia literaria, básicamente siendo un pie de página, siendo utilizado por algunos escritores como menciones. Pero también debemos entender que se ha cambiado mucho en su mitología principal. Ah, sí. Debemos de entender que en el musical de Sondheim, Joanna es hija de Benjamin Barker, a.k.a. Sweeney Todd. Pero originalmente esto no era así. Joanna no era la hija de Todd. La historia ha tomado distintas versiones, cambios drásticos, para que se mantenga viva, y cada autor o cada escritor que quiera, sí, que quiera poner su propia impronta y sus añadidos es siempre bienvenido, ya que es un mito, una pieza de arte, y su espíritu se conmemora siglo a siglo. ¿Y qué hay de las matanzas? ¿Qué hay de la sangre? Sí, bueno, debemos entender que el porvenir de esta leyenda, más que nada en este largometraje, se debe al musical
Stephen Sondheim escribió. Y esta es la versión fílmica de Tim Burton, protagonizada por el carismático y obscuramente atrayente Johnny Depp. Como saben, él en este film, que obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar, ya siendo en mejor actor principal para Depp, la cual es una nominación que comparte con Pirates of the Caribbean, la 1, por el papel del Capitán Sparrow, y también por Neverland, donde hizo un muy, muy, muy idealizado creador de Peter Pan, James Matthew J.M. Bay. También este film fue nominado a mejor diseño de vestuario y mejor dirección de arte. Bueno, ahora mejor diseño de producción. Ese fue el Oscar que sí ganó. Además de ser protagonizada por Depp, en el cast también figuran Sir Alan Rickman como el juez Thorpin, Helena Bonham Carter como la señora Lovett, Timothée Spall como Beadle Bamford. Esto ya suena mucho a Potter. ¿Por qué hay tantos actores de Potter en esta película si no se trata del hechicero? Bueno, verás, en ese año 2007, además de participar en Sweeney Todd, ellos también salieron en La Orden del Fénix. Incluso el actor que interpreta en el film, Anthony Hope, es quien hace al jovencísimo Gerlet Grindelwald en las apariciones que tiene en su versión adolescente en los films de Potter y de animales fantásticos. Y sí, ambos, todos los que hemos nombrado son actores de gran fama. Aikman obtuvo sus grandes reconocimientos, como por ejemplo interpretando al sheriff de Nottingham en El Príncipe de los Ladrones, protagonizada por Costner. Bonham Carter, entre sus papeles más destacados, sale Ofelia en Hamlet de Zeffirelli. También, como ya dijimos, sale en Potter como Bellatrix Lestrange. Incluso ha trabajado con Mike Newell en Grandes Esperanzas. Timothée Spall, otro actor que también participó en Potter como Cola Gusano, bueno, Peter Pettigrew, también aparece en este film. Incluso hay otros actores que también participan, pero que no necesariamente tengan que ser del cast de las películas del joven mago, como por ejemplo Sacha Baron Cohen. Él prácticamente se lleva todo el espectáculo en sus apariciones. Sí, hay muchos buenos actores y talentos en este film de Sweeney Todd. Pero, ¿qué les parece si les damos un pequeño contexto de la historia a los espectadores? ¿De qué trata esta versión romantizada o musicalizada de Stephen Sondheim, el cual quedó muy impresionado con el film de Burton?
Básicamente trata de un joven y muy ingenuo barbero de nombre Benjamin Barker, el cual es enviado a trabajos forzados en una prisión lejana debido a que el juez Thorpin ha puesto los ojos en su amada esposa. Desgraciadamente, esto no fue suficiente para él, sino que hasta además adoptó como su pupila a la hija de Barker, Joanna. Años después de haber escapado de la prisión, Barker es ayudado por un joven marino, Anthony Hope. Vuelve a Londres con un alias, un falso nombre. Se encuentra con la señora Lovett en su nuevo negocio que practica en la casa de abajo de donde él tenía su barbería. Lovett tiene un pequeño emporio de pasteles de carne. Buscando venganza, Barker, ahora conocido por todos como Sweeney Todd, busca desesperadamente atraer al juez para poder asesinarlo, poder volver a encontrarse con su hija. El único problema es que Lovett nunca le dijo que su esposa seguía con vida. Ella lo quería todo para él. Y ahí es cuando se suscita el gran engaño en el musical. También para beneficio de Barker y de la señora Lovett, empezará él a asesinar a sangre fría a todos los clientes que vayan por una afeitada al establecimiento, y la señora Lovett podrá tener suficiente material comestible para su emporio de país. El film costó básicamente un presupuesto de 50 millones e hizo en taquilla 150 millones de box office. Fue producida por DreamWorks Pictures. O sea que básicamente es una historia satánica. La gente comiéndose a la gente. Sí, básicamente es eso. Es el hombre destruyendo al hombre. ¿Quiénes somos para impedirles así ser? Yo creo que Depp demostró con todo su ahínco que no canta malas anche, digo, las baladas. Demostró sus dotes de histrión. No por nada obtuvo esa merecida nominación al Oscar. Tal vez nunca sepamos cuál fue la verdad detrás de la historia. El mito fue muy aderezado por escritores posteriores. Algunos dicen que Sweeney Todd sí fue un personaje, o más bien una persona histórica verdadera.
¿Quién fue la inspiración para este villano de su propia historia? Este antihéroe, este hombre que le quita la vida a sus clientes después de una buena afeitada y una toalla caliente. Los visuales que utilizó Burton en el film fueron increíbles. Yo sé que en el primer número de apertura del musical hay básicamente una canción de las víctimas de Todd que van a dar comienzo a la historia, pero aquí se omitió un poco eso y se hizo una entrada instrumental dando muestra de lo que daría la tonalidad de texturas y colores de la fotografía y un pequeño vistazo a la mecanización del proceso de Pais. Entonces, ¿es un buen film o es un mal film? Digamos que a pesar de que es un musical y a mucho público no le llama mucho lo que sea la atención de lo que es estar más de una hora, casi dos horas a veces, estar oyendo a los actores y actrices cantar, la verdad es que se solventa muy bien. Tenemos que entender también que esto no es historia, es una historia, un mito, una leyenda urbana que es un cúmulo de personajes a los cuales a veces en algunas adaptaciones se les da un rol, en algunas otras cambian, pero el mensaje principal es retenido. Los visuales de Burton, la actuación del cast que brilla en sus papeles. Siendo una sincera opinión, Burton empezó siendo un animador para la Walt Disney. Después de eso tendría sus primeros papeles como director, sus primeras oportunidades, ya sea por ejemplo como director en el episodio de Shelley Duvall Fairy Tale Theater, el teatro de los cuentos de hadas, donde dirigió el episodio de Aladdin. Después de eso, Paul Rubens le pediría a Burton que dirigiera la película sobre su personaje ficticio, Pee-wee Herman, en la gran aventura de Pee-wee. A partir de ese film y del éxito que tendría con uno de sus proyectos pasionales, Beetlejuice, donde dirigió a Keaton, es cuando los estudios importantes de la industria lo voltearían a ver. Y su primer box office success sería justamente protagonizado por Keaton, Batman del 89. Después seguiría una cadenilla de grandiosos films, donde fuera de todos convencionalismos hollywoodenses, su arte resplandecería, como por ejemplo Batman Returns, El Gran Pez, El Extraño Mundo de Jack,
El jinete sin cabeza, o sea, Sleepy Hollow. Haría su versión del planeta de los simios. Y sí, se podría argumentar que muy a quien nos pese, al que le pese, este film de Sweeney Todd sería hasta la fecha uno de sus muy pocos mejores y buenos y destacables largometrajes, ya debido a que ha perdido un poco el camino, como por ejemplo dirigiendo Alice in Wonderland, el remake live action, la adaptación, que aunque fue un enorme éxito comercial y ganó el Oscar a mejor dirección de arte y vestuario, tuvo críticas muy encontradas. Ni qué decir con Dark Shadows, como que quiso volver al camino que ya se había planteado como cineasta con Big Eyes, pero luego vino el error de live action de Dumbo para Disney también. Así que ahora está enfocado en otros proyectos. Solamente Dios dirá si algún día se hará secuela de Beetlejuice. Entonces, creo que debemos recomendarles verla. Sí, véanla, véanla. Al fin y al cabo, las canciones y todo el apartado visual deslumbran mucho. Nos despedimos. Aquí, el dragón malignón. Sí, si pueden, alquílenla o cómprenla. Ya sea, bueno, básicamente en versión digital. Es uno de los más finos trabajos de Burton. Se despide de ustedes el caballo Crisol de Luz. Luz de Crisol. Ya saben, muchachos y muchachas, combatan a sus dragones internos, sus demonios internos. San Jorge se despide. Y hasta la próxima.